Bien, estamos de vuelta y estamos en comunicación con nuestro querido amigo Mariano Quiroga. Mariano Quiroga, el de los temas internacionales, no el Mariano Quiroga de... Es un lío tener dos Mariano Quirogas. No, este es el internacional. Este es el internacional. El otro es el cibernético. ¿Cómo estás, Mariano? Yo soy el viejo. Tengo un par de años más que el otro, sí. Tampoco es que haya tanta diferencia. Eso, son dos criaturas los dos, al lado del chino Martínez Emborain, de Adriana Sardini y de Jorge Pardés. Quédate tranquilo, son dos criaturas. Jorge, habla por vos, por favor. Claro, habla por vos, Jorge. No, me imagino. Marianito, ¿qué temas nos traes del universo, del mundo? La verdad es que... tratando de adaptarme a este formato tan cortito, donde hay que ser contundente, dije, bueno, voy a contarles unas noticias en formato chiquito, que sean como unas capsulitas, sí, de perfecto. Temas que para mí son importantes y que por ahí logro interesar a no solo a la mesa, sino a quienes nos están escuchando, ¿no? A profundizar un poquito en estas cosas. Hay dos noticias positivas y una que es como... otra vez sopa. ¿Por cuál quieren que empecemos? Por primero las malas. Siempre primero las malas. Siempre las malas. Bueno, díganme, ¿cuántos ataques masivos calculan que hubo en el 2022 en los Estados Unidos? Ataques masivos me refiero a un loquito o varios loquitos a los tiros contra gente... civiles, contra gente común. Sí, contra quien sea. Y no sé, debe haber 100, 150. Un poco más, sí. Un poco más, o sea, 150 días pasaron, ¿no? Más o menos del 2022, pero ya hubo 198 ataques. ¡Qué va! En algunos no hubo víctimas fatales, por supuesto, si no estaríamos hablando de unos números ya escandalosos, pero bueno, sin embargo, el Senado de los Estados Unidos sigue sin poder tratar leyes que impidan un poco el acceso a las armas, que impidan... porque sobre todo se están utilizando armas de guerra, ¿no? La gente puede comprar no solamente un rifle para cazar o un revólver supuestamente para protegerse, sino que pueden comprar ametralladoras, lanzagranadas, en fin, elementos que... letras, ¿no? Claro, que ese es como una cosa un poquito delirante. Y en los lobbies de las armas, los lobbies de la enmienda esta que permite a los estadounidenses defenderse por su propia mano y demás, impiden que se pueda llegar a un control, ¿no? Cuando uno lee cualquiera de las noticias sobre estos tiroteos masivos, siempre se ve cómo se accede a esas armas de manera escandalosamente fácil, ¿no? Uh-huh. Gente que uno dice, ¿pero cómo le van a dar un arma a este tipo? Y se la dan. No solo se la dan, sino que se la regalan incluso, muchas veces. Así que bueno, Estados Unidos sigue siendo ese país degenerado que no termina de cuidar a su propia gente, ¿no? Porque no, en el fondo es eso. Y lo más grave es que es la base ideológica y de sustentación de posturas como la de Patricia Bullrich, que bogan por la liberación en la venta de armas y retirar todo tipo de restricción. Y no cabe duda que son dos modelos culturales en puja, ¿no? Sí. Que básicamente nuestro país en particular ha tenido siempre una historia por el peronismo de enfrentamiento al imperialismo estadounidense, digamos, ¿no? Y de algún modo también prescindimos de tomar algunas influencias culturales que, de hecho, a mi modo de ver, el PRO, Patricia Bullrich, Macri, todos esos, y también el de las relaciones carnales en su momento con Menem, Ditela y todo eso, de algún modo eran como voceros o personeros de ese modelo cultural que se iba tratando de imponer. Pero me parece que está arraigado, y eso lo veo casi como una vacuna, un reaseguro. Está arraigado. Te escucho, sí, Jorge, y ¿sabes qué pienso? Pienso que hace 30 años ese modelo podía, por lo menos, vanagloriarse de haber ganado supuestamente una batalla cultural, ¿no? Hoy es el modelo de decadencia más más en decadencia de todos, como para tratar de que se siga levantando ese modelo, ¿no? Desde afuera, digo. Genial. Ellos tienen su propio tema a resolver, pero desde afuera, el que no ve esa decadencia tiene los ojos cerrados. No, yo lo entiendo, y por eso lo ponía como un hecho
promisorio. Contanos las dos buenas noticias. Mira, hay una que me gustó. Viste que acá se habla de la falta de solidaridad muchas veces, ¿no? En realidad, no, estoy entrando mal en el abordaje de la noticia, porque iba a hablar de los empresarios que no son solidarios y que no colaboran y que no ayudan, y en realidad lo que voy a hablar es de Cuba. Entonces, en Cuba tanto el privado no tiene un peso tan específico, sino que se trata de justamente por ahí como la contracara de los Estados Unidos que estábamos hablando, ¿no? Un Estado que busca cuidar a su gente. Y la cuida tanto que pone todo el sistema, todo el Estado en esa dirección. Más allá de los excesos que cada uno puede tener su listadito de cosas para criticarle a Cuba, lo que no podemos negar es que es el país que ha administrado más vacunas, por ejemplo, contra la COVID-19, ¿no? Es quien tiene más cuidada a su población en ese sentido. O sea, por cada 100 habitantes se aplicaron 321,61 dosis. El 96,7% de la población cubana vacunable ya cuenta con el esquema completo y ya hay más de un 80,9% que recibió refuerzos. Con lo cual, bueno, estamos hablando de eso, de un gobierno que prioriza a su gente. Y digo esto porque no es un gobierno que salió a comprar vacunas, sino que desarrolló sus propias vacunas en tiempo récord y con una eficacia, en todo caso, con una seguridad mucho mayor que las otras vacunas que anduvieron dando vueltas por el mundo, que tuvieron que hacer ahí experimentaciones no del todo confiables en algunos casos, y bueno, los cubanos en ese sentido no han tenido problemas, ¿no? con lo que han generado, que en muchos casos son vacunas orales, nasales, ni siquiera son todas a través de pinchazos, ¿no? Yo me voy a dar mañana la cucara a los cubanos. Sí, no me cabe duda. Yo mañana me voy a dar el segundo refuerzo, sería la cuarta dosis, porque ya pasaron los 4 meses y están libres en provincia de Buenos Aires, por lo menos. Y tu comentario me lleva a pensar, concretamente, en nuestro país hay también digamos, la expresión de ese modelo cultural del que hablábamos de Estados Unidos, y también tenemos la expresión de ese modelo cultural con relación al rol del Estado, que es Cuba. Yo lo escuchaba a Guado de Pedro, que después nosotros vamos a conversar en algún otro bloque un poquito de estos temas, en el Congreso Peronismo Futuro, y la defensa que él hacía del Estado tenía que ver justamente con eso que vos estás planteando, que tiene que ver con la obligación de los gobiernos a través del Estado de cuidar a su pueblo, ¿no? Y me parece como aspiración, y yo creo que, bueno, ahí me estás dando pie, porque es algo que viene en las constituciones de prácticamente todos los países, ¿no? Sí. Digamos, las constituciones justamente es cómo organizar a todos los habitantes de un determinado lugar para garantizarle las mejores condiciones posibles de vida para todos los que estén en ese espacio territorial. Entonces digo, más allá de una cuestión ideológica, hay todo un sustrato de base de todas las sociedades, ¿no? De todos los países. Y lo llevo a ese punto constitucional porque ya está circulando el primer borrador de la constitución, de la nueva constitución chilena. ¿Esa es la segunda buena noticia? Esa es la segunda buena noticia. Muy bien, muy bien. Así que bueno, ya tenemos ahí un modelo que está generando un sinfín de discusiones, ¿no? Sobre todo hay, bueno, eso, los que quieren boicotear el proceso, los que lo defienden a muerte porque consideran que el pueblo se manifestó claramente en la necesidad de una nueva constitución. Un proceso que le sacaron al gobierno de Piñera, ¿no? El arranque. Sí, impresionante, eso te iba a decir. Así que, claro. Sí, la fuerza de decisión que permitió, en medio de un gobierno neoliberal
que los cagó a tiro, que no permitió un montón de cosas, no pudo sustraerse de dar comienzo al proceso de cambio de constitución, de reforma constitucional en Chile, la verdad que sí. Hay un artículo 1 que es uno de los grandes cuestionamientos que está despertando ampollas, que es que dice que Chile es un Estado social y democrático de derecho, es plurinacional, intercultural y ecológico. Wow. Sobre todo lo de plurinacional, al reconocer a 12 naciones en el interior de Chile, sí. Es lo que ha provocado mayor resistencia, ¿no? Desde sectores que dicen que la plurinacionalidad va a permitir a los pueblos originarios, apropiarse de la Patagonia, claro, del sur, decir, de Chile. Bueno, estas tierras son nuestras. Algo que pasó, por supuesto, en todos los demás países plurinacionales, ¿no? Sí. Va a pasar, sí, por supuesto. Sí, hay obvio. Los detractores argentinos que dicen que van a querer sacarnos la Patagonia. Y la Antártida. Y las Malvinas. No, eso ya está. Mala mía. Oh, no, ni hablemos de las Malvinas porque... por suerte, el ministro Cafiero se expidió al respecto, pero declararon Puerto Argentino como, o pretendían declarar Puerto Argentino como capital, bueno, una cosa así brutal. Bueno, todavía las Fuerzas Armadas chilenas, cuando hablan de las Islas Malvinas, se refieren a las Islas Falkland, lo cual ahí habla de una necesidad todavía de tejer soberanía y alianzas, sí, ¿no? Con nuestros hermanos del otro lado de la cordillera. No cabe duda, pero el... Un buen trabajo está haciendo Tayana en ese sentido, ¿eh? Ojo, yo creo que ya hay que destacar cómo ha ido hilando. Ahora, digamos, recientemente se está hablando de este acuerdo firmado con Bolivia, ¿no? Pero ya lo había hecho también con Chile, lo ha hecho con el resto de naciones. Se está ahí trabajando para, por lo menos desde la defensa y las fuerzas armadas de los distintos países, empezar a crear nuevas alianzas que le escapen un poquito a este consenso de Washington del que hablábamos al principio. Y la OTAN, la OTAN. Me gustaría hacerle una pregunta a Quiroga, por favor. Te escucho. En tu visión, en tu análisis de lo que estás viendo un poco el panorama internacional, sobre todo en la región, esto que estás describiendo, que es histórico en Chile, más Bolivia, más Perú, más lo que está por delante Brasil y eventualmente Colombia, Paraguay. ¿No será esto lo que explica tanta virulencia de la extrema derecha que habla de entrar con metralla a la provincia de Buenos Aires, que habla de que aquel que quiera armarse en la calle, que se arme, que porte armas, como decía la presidenta del PRO, entre otras manifestaciones? Indudablemente esa consigna que siempre se la achacó la izquierda, ¿no? De cuanto peor mejor, para la extrema derecha es así. Es interesante, en estos días están circulando unas declaraciones que hizo el embajador ruso en Venezuela, donde justamente hablaba de cómo desde la embajada, desde los agentes diplomáticos de los Estados Unidos, se había trabajado para impedir que se alcanzaran acuerdos, en ese caso muy de pacificación, ¿no? Me parece que ejemplifica muy bien el rol justamente que juegan estos agentes disociativos que existen en todos nuestros países. Sí, los podemos marcar como de extrema derecha porque tienen esas ideas retrógradas y un odio muy profundo por algunas etnias, por algunas por gente que piensa de determinada manera. Pero me parece que está bueno verlo desde ese lugar de responder a agendas extranjeras, de responder a intereses foráneos, ¿no? También. Más allá de que esto suena un poco nacionalista, que a los que venimos por ahí del campo popular, del progresismo y demás, nos genera cierto ruido, pero me parece que en estos tiempos donde el conflicto entre potencias se ve tan claro, es como que se tiene que volver a esa raíz, ¿no? De los que defienden
a los suyos y los que están atacando a los de al lado en favor de los de, los de afuera. Mira, como muy evidente eso. Lo podemos llevar a como últimas noticias, lo podemos también llevar a la oposición que está surgiendo de Estados Unidos para el desarrollo de la energía atómica en nuestro país. O sea, todo está asignado más no solo por una posición cultural, si se quiere, sino también por los intereses económicos de la expansión del imperio. O sea, está todo sí, absolutamente relacionado y coherente, digamos, ¿no? Llevamos 10 años en medio de una guerra entre China y Estados Unidos, ¿no? Es una guerra declarada desde los Estados Unidos contra China y los chinos que no paran, digamos, que no se quedan atemorizados frente a los ataques y siguen avanzando. Entonces, esa guerra declarada, que es comercial, que es económica, más que nada, también interfiere en el desarrollo hoy ya de todos los países del planeta. Marianito, ¿no? Y eso es lo que me parece que tenemos que estar atentos. No me cabe duda. Marianito, nos tenemos que ir. Te llevaste cualquier cantidad de tiempo hoy, ¿eh? Bueno, pero hablé rápido igual. Dije sí, hablaste cosas rápido y decís mucho y me te quedaste con... Les dejo cosas para que piensen a todos, los que nos están escuchando, ustedes ahí. Bien, me parece muy bien. Muy bien, muy bien. Abrazo grande. Abrazo, querido. Gracias.